Pues quedamos en que vamos a estar explorando el área, ¿no? A ver qué nos encontramos. Y nuestro queridísimo Azuma ya acertó de que solo ve puro árbol y más árboles. Él quiere encontrar algo emocionante. Y sobre todo el tesoro de Tokugawa. Pero quién sabe si realmente eso existe en primer lugar. Y pues aquí tenemos una pequeñita riña con Mitsugi para variar. Con esta melodía tan graciosa. Pues a darle duro, a ver qué más pasa entre estos dos. Solo estoy disfrutando del viaje. ¿Algún problema? Es diferente a lo que dijiste. No estás satisfecho con el paseo para nada, ¿cierto? ¿Qué harás con la pesca? Solo estoy diciendo que hacer eso podría ser divertido. Entonces, ¿qué tal si vas por tu parte? Si quieres enfrentarte a cosas peligrosas, entonces ve por tu cuenta a la profundidad de las montañas. A un precipicio o cualquier otro lugar que se te dé la gana. ¡Sokomade極端なこと言ってねえだろ!つかなんだ! お前の地図作りだか地形把握だかそんなに大事なわけ? No es necesario que digas algo tan extremo, ¿verdad? ¿A poco es tan importante hacer un mapa y comprender el terreno? 仕事だからな。けど、お前にまで付き合えとは言ってねえな。 Es mi trabajo. Pero nunca dije que estuviera dispuesto a acompañarte. ¿Ya vieron los cambios de expresiones de Mitsugi? Se ve que está disfrutando molestar a su masa. Se le nota en la jeta, vean su sonrisa. Joder, chingada. Realmente quiero saber cómo mierda se va a empezar una relación entre estos dos. Es que no puedo, ¿cómo se pelean? Bueno, como dicen que del amor al odio hay un paso, ¿no? Pues supongo que entre ellos veremos ese paso. Que sigamos con la discusión. ¡Ah, so desu ka! Wazawaza suits de taihen su ne. ¡Ah, ya veo! Debió haber sido problemático para ti haber venido con traje. ¡Ay, ay! ¡Muy bien, daro! ¡Hora! ¡Futari tomo mite miro! ¡Omachikane no henka da zo! Sí, ya es suficiente. Miren ustedes dos, el cambio que habían estado esperando. ¿Qué? Cuando Matsuda, que estaba caminando al lado de Mitsugi,
Nos dice que nos tranquilicemos. Miramos hacia donde estaba señalando con su dedo. Algo era visible más allá de las ramas y hojas entrelazadas. Parece una casa. ¿Qué? ¿Una casa? ¿No se supone que esta isla está deshabitada? Mitsugi comienza a caminar como si se hubiera rendido ante la curiosidad por la mirada de Shimada-san, quien ya estaba apuntando con su cámara. ¿Ikuzo? Vamos. Sin decir más, se marchó. Cuando lo seguí por detrás mientras apretaba mis dientes por la molestia, Matsuda, que parecía haberse detenido hasta que nos acercamos, me golpeó la frente con el dorso de la mano. ¡Auch! ¡Auch! Omae wa hontou ni Mitsugi to Sori ga awanai no na. Ma, mitete hohoemashii haii da kedo. Estoy de acuerdo contigo, Matsuda. Estoy de acuerdo. Realmente no puedes congeniar con Mitsugi. Bueno, al verlos discutir es bastante divertido. Sí, es muy divertido. Hohoemashii na dou demo ii kedo. Seikan shite nai de tasukete. Kore demo ba no kuuki waruku shinai you ni ki wa tsukatten da yo. No me importa si es divertido o no, pero no solo nos ignores y ayúdame. Aunque actúe así, intento que el ambiente no se vuelva tenso. Akumademo kiyo tsukatteru dake da na. Kaizen shite nee janai ka. Oh, solamente estabas intentando ser cuidadoso. Aunque el ambiente no mejoró para nada. Tsukatteru dake mashi na no. Es mejor hacer algo que nada. Nan ni seyo, futari tomo iyami no iikata ga omoshiroi kara kiitete akinai kana. Kuuki ga dou toka ore wa kini shite nai shi, tanoshii kedo. De todos modos, no me canso de escucharlos discutir porque ambos tienen una forma interesante de decir lo que no les gusta. No me importa realmente el ambiente y es divertido escucharlos. Nah. Neshimada, acepta que te gusta ver el mundo arder. Ah. Ok, nos acaba de tomar una foto. Shimada-san nos tomó una fotografía. ¿Tanoshii no? ¿Es divertido? ¿Qué quiso decir con eso? Por alguna razón sentí que esa palabra era un tabú. No, realmente es divertido. Ojalá que discutan más. La opinión de Matsuda fue que no debíamos quedarnos solos, por lo que rápidamente nos apresuramos a perseguir a Mitsugi, pero no pudimos unirnos a él hasta que nos topamos con la casa. Ahí entre cochetes. Y casa. Casa, pero si son varias casas y se ven muy viejas. En diablos, ¿es alguna clase de pueblo, una aldea de hace no sé cuántos años? Porque se ve, obviamente, en malas condiciones. Aunque estaba ubicado fuera del paseo marítimo, Mitsugi, que abogaba por la seguridad primero, no dudó en intervenir en ese lugar. El camino es empinado e inconveniente, y no hay cintas o vallas prohibidas alrededor. Hay varias casas que parecían ser casas privadas abandonadas y estaban como si estuvieran enterradas en un bosque profundo con malezas cubriéndolas por completo. Todas ellas están en descomposición y creo que obviamente no están habitadas. ¡Ah! ¡Con que había algo así! ¡Ine! ¡Genial!
Me sentí como si estuviera en un pueblo abandonado y la tensión subió de inmediato. Estaba tan emocionado que no podía seguir permaneciendo de pie allí sin hacer nada. Y como si se hubiera afectado por la tensión, Shimada-san ya estaba tomando fotos a mi lado. Es posible que el tesoro se encuentre en este lugar. De alguna manera, eso siento. No creo asumir la verdad, no creo. Como sea, esta es la aventura que estaba buscando. Pues espero que no te salga un fantasma. Omae ne, katte ni hitori de iku na yo na. Icho dantai kodou shite run dakara. Oye tú, deja de estar yendo por tu cuenta. Por algo estamos explorando en grupo. Ay, ay, warukatta. Sí, lo siento. No suena como que verdaderamente lo sientes. Mitsugi suspira como si estuviera atónito. Él estaba en medio de la calle entre las casas abandonadas, pero considerando que se había detenido en una posición destacada, creo que podría haber estado esperando a que lo alcanzáramos. ni shitemo nanda koko hito ga sunde ta tte koto ka. Por otro lado, ¿qué es este lugar? ¿Gente vivió aquí hace mucho tiempo? Sou da na. Omae ra ga kuru made ni karuku sono hen o mite maatta nda kedo taterareta jidai wa. Eso parece. Antes de que llegaran aquí, estuve observando el lugar. Y calculo que la era aproximada de estas casas es... ¡Nano, ikara! ¡Tanken ikote! Eso no importa, vayamos a explorar. Mira, Zuma, yo sí quiero saber, ¡Mukou no shashin o tori ni ikitai! Otro. Quiero ir a los alrededores a tomar fotografías. Mata nanka mezurashii pea de totou okunda na. Vaya pareja tan inesperada, Vaya pareja tan inesperada que se ha formado. Ma, kininaru shi mite miru ka. Mitsugi mo mada ie no naka ni wa haitte nai ndaro. Bueno, también estoy curioso, así que vamos a echar un vistazo. Mitsugi, todavía no has entrado a alguna de estas casas, ¿verdad? Iya. Ie no naka ga mieru basho ga atta kara, tashou nozoku kurai wa shite mitan da ga. No. Había un lugar donde podía ver el interior de una casa. Así que traté de mirar su interior. Un poco, pero... Mitsugi repentinamente giró los ojos hacia un lado y detuvo sus palabras de manera antinatural, como si estuviera pensando en algo. Y obviamente lo miré con sospecha. Caras sospechosas. Kuraishi yurei toka detara kowai tte ka? No me digas que te daba miedo entrar porque está oscuro y podrían salir fantasmas. Ichio ittoku kedo, shimatteru tobira wa akeru na. Haikyo tansaku no kihon da so. Por el momento es mejor no abrir las puertas cerradas. Esa es la base de la exploración de ruinas. Shikato desu ne. Me ignoraste, ¿eh? Matsuda-san, kaichū dentō dashite kureru? Matsuda-san, ¿podría sacar la linterna? Ore, satsuei de hinpan ni yokomichi ni sore to omou kara. Kono ko tachi no michi, abunakunai you ni terashite agete. Creo que a menudo cosas suelen pasar en momentos como estos. Ilumina el camino de estos niños para que no corran peligro. ¡Niños! ¡Les dijo niños! Miren la cara de Mitsugi con sus ojos de ¿qué? ¿Qué dijiste? Mitsugi, que parpadeó cuando escuchó las palabras de Shimada-san, me miró con asco.
¡Ey! ¿Nanda yo? ¿Qué? Ore made omae to hitomatome ni sarete ko atsukai ka yo tte omotte na. Estaba pensando que acabo de ser tratado como un niño, al igual que tú. Aquí vamos de nuevo. No me importa ese tipo de honestidad, pero sí odio la misma carne cortada, incluso si ella ha sido cortada con una espada. No queda más remedio que comerla. Una pausa. Cuando estaba traduciendo esta parte, no sé si es un dicho, una frase o qué pex, pero me costó trabajo encontrarle algo que no sonara tan literal. Así que la dejé así, tal y como pude traducirlo. Perdón si no se puede entender esto. ¿Haha? ¿Nani? ¿Fufuku? ¿Ha? ¿Qué? ¿Estás inconforme? Tashika ni... Mitsugi-kun ni kowa shitsurei ka. Ciertamente llamar a Mitsugi-kun niño fue algo descortés. Mattaku da. Lo fue. Gomen ne. Nantonaku sonna yobikata ga shikkuri kuru kanji ga shita nda yo. Kimi tachi wa. Lo siento. De alguna manera se me salió llamarlos así. Es que cuando pelean sí parecen niños. Mientras sonreía, Shimada-san se estaba disculpando. Mitsugi. Sus puntos suspensivos. Sentí que los ojos de Mitsugi mirándolo estaban muy serios. Ah, no seas aguafiestas, Mitsugi, diviértete. En serio. En el momento siguiente volvió a esa mirada habitual suya. Ni Matsuda ni Shimada-san respondieron ante esa mirada, así que tal vez no se dieron cuenta. O tal vez lo ignoraron. Soeba Mitsugi, omae sakki nante iikakeda? Por cierto, Mitsugi, ¿qué dijiste hace rato? Matsuda, que parece haber recordado algo, exhala un poco para recuperar la compostura. Ah, ¿y no hanashi? Ah, sobre la casa. So, so. ¿Jidai ga dou no tte? Sí, eso. Decías algo sobre la era. Ah, es cierto, yo también quería saber. Porque sí, tal vez no es la era, Reiwa, obviamente creo que no es la era Reiwa, porque es la era actual en la que estamos, ¿no? Yo creo que ha de ser como la era Showa o Meiji. Lo más seguro es que sea la era Meiji. Pero bueno, le dejamos hasta aquí. Ya veremos lo que tiene que decir Mitsugi sobre sus sospechas de este lugar. Hasta el próximo video y también a ver qué encontramos aquí. Sería genial si salieran fantasmas realmente. Bueno, pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Atene!